Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo, empezando esta semana. Muchísimas gracias porque mis últimos videos han tenido mucha, pero mucha interacción y apoyo, así que también les agradezco a las nuevas personas que están suscribiéndose. Vamos a empezar porque esto está, pues, candente. Empezamos con el tema de Xpanea. ¿Se acuerdan que contó acerca de los videos íntimos que tenía Yayo en su computadora? Pues también habló que no solamente tenía videos de ella, sino de otras chicas a las cuales no dijo su nombre. Pero otra chica le mandó un mail contándole también una historia similar y ella sí nombró a mucha gente, entre las más conocidas, Kaeli. Aparte de eso, pues, involucró a otros, no solamente a Yayo, sino también a Stretchy, diciendo que tenían esta carpeta con todos los videos y que se las compartían, que se las rotaban entre todos. La misma chica que le mandó el mail luego salió a aclarar y prácticamente se disculpó y limpió a todos estos chicos de estos videos. Me quiero disculpar de nuevo por haber metido nombres sin pensar tal vez en las consecuencias. Sé que no fue ya yo porque él no me conocía. Ese día que yo vi la carpeta, lo conocí. Si yo di por hecho que era una carpeta compartida, fue porque él dijo que era nuestra carpeta y yo relacioné a las personas que estuvieron ese día presentes. Lo mismo dijo Xpanea, que esos videos no necesariamente eran íntimos, sino eran videos de alguna de esas chicas, pero súper normales. Yo no sé por qué se retractaron de esa manera. Pues yo creo que les podía caer una demanda y ellas pues no tenían la carpeta con los videos, así que no tenían pruebas cómo demostrarlo, lastimosamente. ¡Qué pena! Por su parte también Kaeli, que fue involucrada en este tema, habló acerca de Nats y contó que también le había pasado. Porque yo conozco a Rix, tiene mucho que no hablo con él, pero también conocí a Nat y salíamos todos de fiesta cuando empezábamos en YouTube, entonces es un shock. Más en shock porque yo pasé por algo similar y me costó mucho, mucho trabajo hablarlo. A veces, qué difícil y qué feo decir esto, pero aunque sean tus amigos, a veces no debes de confiar tanto en ellos. Otra persona que también fue acusada y salió a aclarar fue Ali Izquierdo, quien Matu Garcés la acusó de violencia. Pues Ali Izquierdo sale a hablar y dice de que las dos tenían una relación tóxica y un comportamiento agresivo. Porque no solamente puedes asumir tu parte de la responsabilidad, decir que tú también te portaste como una mierda en esta relación, que me trataste como una basura, que me humillaste, que me maltrataste psicológica y físicamente en ocasiones, que me empujaste, que me pusiste contra la pared, que se rompió un cristal cuando me empujaste de espaldas y que tu problema con las drogas sigue y se... Ahí. Y me caga y me emputa y no voy a permitir que ni un día más se me llame golpeadora o abusadora, porque no lo soy. Además que Matu de alguna manera siempre manipulaba la relación y nos muestra un mensaje donde ella le dice, bueno, si tú aceptas todo lo que yo dije, yo te limpio, una cosa así. Ja, me encanta y se los voy a regalar. Si publicas historias de Instagram en las cuales expliques que es cierto lo que yo dije y me des la razón con respecto a la violencia y las veces que me empujaste, y también disculparte por mí o insinuar que yo he estado mintiendo, si haces esto y las dejas por 24 horas, no volveré a publicar ni decir nada relacionado con el tema, tampoco seguiré con la quemada y podemos reconsiderar nuestra relación. Al final no aguantó más y entró en llanto. Defender la violencia con más violencia es hipócrita, no lo hagan. Ella concluye también diciendo que Matu cambia de versión todo el tiempo y que la ahorcada y esa violencia no existió. Además que involucra a Matu con sustancias prohibidas y que por ello era su comportamiento. Fuerte. Vamos con otro al que le dieron fuerte esta vez. A Gusto, el perseguidor favorito de TikTok, pues fueron por él. ¿Se acuerdan de que estaba ahí acosando a la Chelito? Pues ella ya había respondido de una manera un poco agresiva porque de verdad ya estaba cansada y harta. Y Juan de Dios había dicho de que le iba a partir si seguía con eso. Así que no solamente se metió con la Chelito, sino también con Kimberly y también su hija.
Juan de Dios Pantoja quiere defender lo indefendible. A Chelito, pues voy por ti, voy por tu hija y voy por todos. Así que ahora acompáñeme a ver esta triste historia. Perdóname, perdóname. Venía por mí, ¿verdad? Perdóname, perdóname. Una cosa, yo soy estoy enfermo. A ver, aquí los boletos al infierno para todos los que se rieron. Yo sé que no hay que reírse, pero no puedo. O sea, Augusto se lo merecía, gente, porque estaba muy fastidioso. Ya le habían dado la oportunidad, nadie le hablaba, nadie se metía con él y siguió con lo mismo. La cosa es que JD sale a aclarar por qué, pues, por qué lo hizo. Oigan, pues para todos los que quieren saber qué me pasó en el brazo, no anda con mentiras, ni ocultando cosas. La verdad es que le puse un 4 al acosador de TikTok. Seguramente han escuchado de él. Es un cabrón que se pasa acosando a muchas TikTokers, muchas celebridades. Y últimamente se ha metido mucho con mi prima, con mi mujer. Y lo que de verdad siento que fue la gota que derramó el vaso fue con mi hija, una niña de 1 año y medio. Ahora por el golpe que le dio, pues van a tener que operarle porque creo que se rompió ahí unos nudillos. Pero nadie le quita lo bailado o lo pegado. Mientras, Augusto acepta que se lo merece. Yo asumo, como se lo dije en su cara, soy hombre, soy un mal padre, soy un mal ejemplo y me merezco esto y me merezco más. Juan de Dios, la verdad, mis respetos. Algunos TikTokers pues agradecieron a Juan de Dios por todo este hecho, entre ellos Dani, Alex, Ricky, Asmet, Brianda Dayanara. Y se van a ir para atrás porque resulta que este hombre tiene un hijo, sí. O sea, hay un sucesor. Si se acaba Augusto, viene este. Lo primero, pues, estaba fastidiando a JJ y esta le respondió. Sí, Jimena. Vamos por ti, Jimenita. Oye, al menos yo no tengo una mala fama de haber acosado a una niña y haberla tocado sin su consentimiento. Por si no lo recuerdas, esa niña te expuso en Facebook con todo y fotos de tu chat con ella donde sí la estabas acosando. Luego vino también Ainfer y esta también le respondió. Que Alex está enojado y me pidió ir aquí a Mazatlán por la cintura de Ainfer. Hasta su amigo Mostly Luca dijo que le iba a dar una bofetada si seguía así. Por otro lado, la mejor amiga de Juan de Dios, pues habló. Cuando uno quiere dinero y fama, es capaz de todo. ¿Cuánto cobrarías por dejarte golpear? ¿Estás diciendo que Augusto se dejó golpear? Además, Augusto también dice que le robaron y acusa a Juan de Dios. Yo no voy a quejarme. Pido o no le pido, si él quiere, si no, no, regresarme mis pertenencias. ¡Estoy enfermo! ¡Una cosa! Con mentiras yo no puedo lidiar. Tú, el Carlitos, se grabaron diciendo que yo les quité unos celulares. Y así como tuvieron el valor de echar mentiras. Me da risa porque le pone ahí en la conversación te amo. Ay, no sé, es muy extraño este tipo. Espero que con esto ya no se meta con nadie más. Vamos con otra cosa. Pues aquí en el Perú se creó un team llamado The Concept House. Estos chicos son actores, bailarines, la mayoría ahí han hecho sus pininos, alguna aparición en la televisión peruana. Pero la gente en TikTok los tilda de pituquitos, o sea, de creíditos, de manllados. ¿Y que quiénes son que nadie los conocía? Además, están diciendo de que por qué ellos están representando de alguna forma al Perú como team si no son TikTokers, o sea, no han nacido en la plataforma. Y le decían, pues mete a Saori, que ella sí es TikToker y nosotros la queremos, es del barrio. ¡Métela! Pues Saori es otra TikToker, pero se mete en líos por las puras y tiene bastante hate en sus redes. Además, cabe recalcar que se lleva muy mal con una de las chicas de la Concept House, que es Natalia. O sea, ya habían tenido un problema antes. Y en un live que hizo una de las chicas, le preguntaron, pues, ¿por qué no metes a Saori? ¡Natalia! No, no metemos a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque no queremos ser problemáticos. Ay, hola, hola. Con esta respuesta empezó el hate para estos chicos porque le dijeron que sí, que se creían, solamente eran puro pituquito, blanquito. Y la verdad no entiendo primero por qué defienden tanto a Saori. Sí, en serio, pero en serio, los que conocen a Saori, su TikTok está lleno de hate. O sea, todo es vete de TikTok, todos los comentarios son así, ninguno se salva. Es más, cuando a la pobre chica le quitaron la cuenta oficial de TikTok, porque tenía no sé cuántos seguidores, un montón,
La gente celebró que se la hayan bajado. Y ahora me vienen que los escuderos y representando que la Saori y tanta cosa. En fin, la hipotenusa. Igual estos chicos, pues, tienen derecho, ¿no?, a crear su team. Porque en Perú puede haber 1, 2, 10,000 team. Y el que más les guste, pues, el que va a destacar. No hay tanto rollo. Vamos con la sección ¿qué lo va a extrañar? Pues saben que tenemos los nuevos David y Victoria Beckham aquí en TikTok, que son pues la Dua Lipa con el Calex, porque ya se visten igualito, ahí hacen match, toda una relación. Me datearon también que la casaquita que lleva la Dua Lipa es del Calex, o sea, prestándose también la ropita. Bueno, la cosa es que estuvieron en el estreno de la nueva canción de Kuno. Estuvieron todos sus amics con las gemes y el Keblex y la Dome estaban muy juntitos y parece, digo yo supuestamente porque no se ve muy bien, que están agarraditos de la mano. Mientras tanto, ese día había pasado un montón de cosas. Pues primero, las chicas habían puesto en Twitter un hashtag apoyo mutuo por todo el tema que estaba pasando con la Fer y el hate. Entonces la JJ pone tengo hambre y la gente pues la tomó como una burla al apoyo mutuo. Después sus fans hicieron un hashtag también apoyo mutuo, pero eso es editado. La JJ se disculpó y dijo que no, o sea, ella no tenía ni idea de qué era el hashtag, solamente lo puso porque estaba en otra onda. Que ella ama la Dome. Otras que también se disculparon fueron las gemelas. No sé si se disculparon con la Fer o con alguien más, pero según ellas se disculparon, escúchenla. Bueno, primero que todo estamos aquí para aclarar lo que está pasando con el tema relacionado con Ayan Fer, lo que sucedió. Nosotras, ayer se presentaron una serie de tweets donde en algún momento ella mencionó a sus amigos o como tal el grupo Zetano. Yo no estaba haciendo nada, que nosotros pues le estábamos haciendo sentir mal de alguna manera. Como les digo, me disculpo por las cosas que pasaron, por las cosas que hicimos, como tal que fue el like, los comentarios y los likes de algunos tweets. Según también pedir disculpas por algunos likes o algunos tweets que se hicieron en algún momento, porque de verdad que después de que se empezó a generar más hate y más cosas, ya no sabes cómo actuar, ¿sabes? Entonces empiezas a que la medio cosita que te apoya, o sea, te hace sentir apoyada, te llena. Entonces eso es lo que nos pasó, darles molestia a ella. ¿Por qué? Porque entendemos la situación como en la que estamos todos, literal. Y de verdad que no hemos salido a hablar y cómo aclarar nuestro punto, porque no queríamos molestarla a ella, no queríamos molestarnos nosotros y queríamos estar tranquilos. Pero es evidente que esto se salió. Yo ya estaba llorando cuando al otro video, pum, ya estaban de lo más normal. Me quitaron el feeling de la lloración. Pero después de la lloración de las gemelas, pues dijeron nos vamos a la parranda y se acabó esto. Y es donde estuvieron en lo de Kuno. Luego, en la actualidad, pues, el Carlos y la Dua Lipa estuvieron separados por un momento, pero después ya no. Porque ella llegó, él la fue a recoger al aeropuerto, le ayuda con las maletitas. Hasta ya salió la Dua con la suegra, imagínense. Es más, tanto amor hay en la familia que el Carlos ahora ya se lleva bien con Kevin, o sea, con la hermana de la Dua. Después que el Kevin había dicho que no, que la dejó a su hermana, que ustedes no saben cómo fue. Y todo el lío que hizo, a lo Romeo y Julieta, pues ellos lograron juntarse. Por el otro bando, o sea, en el bando del Rod y la Fer, le preguntan pues al Rod si le ha dado un besito a la Fer. ¿Cómo es posible? El Rod se indigna y dice, claro que no, ¿qué te pasa, güey? No le dio ningún besito, pero sí se llevan súper bien, porque miren, ¿ah? La Fer y todas ahí, las chicas, le fueron a conseguir un pastel al Rod por sus 25 millones y celebraron juntos. Además, Scarday, Fer y las demás están quedando en la casa del Rod, hasta velan en el techo. Luego hasta inventaron un nuevo trend. Aquí para los kekis, dice el Rod. Luego reaccionaron a un video y no sé por qué Rod borró el video, si no tenía nada de malo. Además se fueron también a donde trabaja el Rod, porque creo que el Rod trabaja en esa discoteca, ¿no? Pride, Mazatlán. Y la llevaron a la Fer, sí, con tan solo 16 años, ahí metida en la discoteca, que nada de DNI, de cédula, no,
eso solamente en Estados Unidos, ¿ok? Aquí en Latinoamérica, así se entra a la discoteca con conocidos. Bueno, la cosa es de que entró. Ya después la Fer con las chicas estaban jugando, ¿no? Y ella hace una confesión. Mi vecina dijo que eso no era contenido. Y pues, ¿y en qué quedó todo esto del contenido? Pues yo acá les aclaro en qué quedó. Resulta después que la Fer había salido desenmascarando al Keblex. Si no lo vieron, ahí está mi otro video. El Keblex dice lo siguiente. Lo último que diré al respecto es que no niego el hecho de que pasamos por buenos momentos. La verdad es que fui claro contigo, que no me sentía listo emocionalmente para empezar algo serio con alguien. Tú sabías los ataques de ansiedad por los que pasaba. Tú estabas muy consciente que no era nada serio. No tengo problema en decir de que teníamos algo serio. ¿Por qué habría que negarlo? Si eres una chica genial, pero no fue así. Y no puedo estar de acuerdo con algo así. No hago de menos mis errores y te pido disculpas públicamente. Y la Fer le dijo, ahora no niegas que pasamos lindos momentos, pero ayer era solo contenido. Y dejó claro que ella se puede defender sola y que no necesita de la ayuda de los demás ni del hate. Entonces la tacharon a la Fer que se ilusionó solamente por un beso. A lo que ella respondió, y también es vacile, ¿cómo que...? Luego escribió que tienen los comentarios machistas, no tener responsabilidad afectiva y utilizar a las mujeres. Se llama vacile, aunque ella dijo de que estos comentarios pues nunca existieron, no fue ella. Pero hasta bloqueó al chico que publicó el comentario. Igual le dejo por aquí otro para que vea que ella sí estaba comentando. Qué falta de empatía cuando le dicen que trataba de poner a las fans de Keblex en su contra. Pero ya, Fer, deja ese tema, ya pasó. Igual la Fer ya tiene a alguien por ahí que quiere verlo hasta el 14 de febrero. Ya sabemos de quién hablamos. ¿Qué harás el día de San Valentín? Verte. Mostre Lucas. Después de leer las cosas en Twitter, no me gusta la forma en que la trató. Los amo a todos. Y la gente le dice que Mostre Lucas es el indicado. Repito, es el indicado. Y ella pone carita como aceptando que sí es el indicado. Quédate por ahí, hija, quédate por ahí. Ahora vamos con los cancelados por este tema. Escuchen bien, sí. No son ni la Fer, ni Rod, ni Dome, ni Keblex. Son los amigos. Resulta que Augusto, ustedes saben de que estaba ahí pues entrándole a la Fer, tirándole onda o siendo su amigo nada más. Se le ocurrió grabar con los siblings, o sea, con los hermanos. Son peruanos, ¿no? Alguien que me quite la duda. El problema vino cuando se dieron cuenta que los siblings estaban en el mismo lugar que Keblex. O sea, traición, hermano, traición. Y esto fue lo que respondió. Últimamente estoy recibiendo un montón de estos comentarios. Primero que nada, no soy ningún traicionero. Y ahora les voy a contar el contexto de por qué me están poniendo esto. Hace 2 días fuimos a grabar con los chicos a la casa de los siblings. Y cuando llegamos estaban las gemelas, estaban Andy, que yo con ellos me llevo súper bien, yo no tengo ningún problema. Yo me puedo juntar con quien quiera, voy a grabar con quien quiera, total no tengo problema con nadie. Y Fer sé que tiene problema con, no sé si con todo el grupo, pero sí con Kepka. De hecho con él no nos vimos más. Luego la amiga de Fer, Meli Panda, pues también le pusieron que era una traicionera, no sé, ahí ella respondió. No, no comenten huevadas. Perdón, caí bajo por grabar contenido con una amiga, ok. Para empezar, yo puedo grabar con quien yo quiera, cuando yo quiera, yo no tengo conflicto con... es cierto, o sea, ellos pueden grabar con sus amigos, no hay problema. Igual la gente quiere que la Dome haga dúo o colaboración con Ignacia. Ya quiero ver la colaboración con Domi, Ignacia está de acuerdo. Pero la Dome, a las que verdaderamente extraña, según lo que ella dice, es a Ingretax y a Mon Pantoja. Las extraño, nosotras a ti, dicen ellas. Bueno, no sabía que eran tan amigas. Vamos con la sección Cuno pa' mi cuno con tu pla, con tu pla, con tu pla. Pues el Cuno sin polémica 2021 trajo nueva canción en esta temporada de verano. Invitó a todos sus amiguitos, sus amixers más cercanos para ver el estreno. Lo bueno es de que ya se amistó con Jirafita y con Asmet. ¿Se acuerdan que se habían peleado y nadie sabía por qué? No importa, porque ya están bien. ¡Qué emoción! Después de tanta huevonada por todo esto. La tía Fabiola. La tía Fabiola. Ya regresé, ya estamos juntos otra vez. Además,
además que su canción fue tendencia. O sea, el video musical, porque como les dije anteriormente, la canción no pegó mucho, pero el video parece que sí. Celebramos en grande por lo mismo de que esto es un éxito impresionante. Nos está yendo súper, súper bien. Muchas, de verdad, muchas, muchas gracias. Pero ahora sí viene lo bueno, porque el Kun sin polémicas ahora tiene polémica. Resulta que este niño, que no sé si es amigo de Santi o hermano o algo, algún familiar, pero el niño dijo cosas del Kuno, cosas graves, escuchen. Oh, yo conozco a Kuno bastante bien, he convivido con él y no voy a decir cosas que lo pueden afectar, sin embargo, sí ha hecho cosas que no va con su personalidad. Y yo lo he visto drogarse, ¿saben? Y eso no está chido. Porque a veces ya llega a afectar a las personas. Porque mira, te puedes drogar, está bien, porque es tu cuerpo, pero sin afectar a los demás. Entonces Kuno salió a tuitear diciendo que le había dolido. Santi salió también a tuitear a decir de que él no sabía nada, que él no había escuchado. Y Kuno reafirmó y dijo que sí, él sabía, él había escuchado y lo había dejado hablar al niño. Entonces sí me da mucho coraje, o sea, de verdad. Yo al ver ese en vivo de ese niño hablando así de mí, expresándose de manera que yo no hago nada para el mundo, ¿qué haces tú más que hablar mal de mí? O sea, no es justo, ¿saben? O sea, no está bien para nada, no es nada el correcto, y sí, tiemblo hasta del coraje y me da una impotencia impresionante de cómo él solamente está ahí escuchando y dejando que la persona se exprese así de mí, no está bien. Y eso habla más de él que de mí. Aquí, pues, hay una prueba, no sé qué tan verídica puede ser esta prueba, porque ahí sí lo vemos, está con los audífonos y el niño lo llama y él recién voltea, pero no sé qué tanto no puede escuchar con audífonos. No meto las manos al fuego por él, pero él dice que no fue así, que él no escuchó nada. Apagué los comentarios porque no quiero comentarios negativos. Yo sé que muchas personas pueden estar confundidas ahorita. Voy a ser muy breve. Yo en la vida he hablado mal de Kuno, jamás me he expresado mal de él, jamás le he faltado el respeto. Que no era eso, entonces me salí, me seguí escuchando música, me puse a contestar mensajes y hasta después me enteré lo que había dicho. Si yo en ese momento hubiera escuchado lo que Rodrigo dijo públicamente, yo lo hubiera callado y le hubiera dicho que está mal. Igual, ahora pues el Kuno dice que le rompieron el corazón como nunca, que él sí estaba entregado y enamorado y que ya no quiere saber nada, por favor, de él. Porque a pesar de que yo sí me he desahogado y me he expresado como me expresaba en Twitter, es porque es lo que estoy sacando. Y porque a final de cuentas sí, él fue el que me lastimó, y él fue el que me humilló, y él fue el que a mí me dejó. O sea, después de yo haber luchado y peleado con muchas cosas por él. Entonces no está bien, no es justo. De un día para el otro cambió. Quiero saber qué es lo que estuvo haciendo, ni con quién, ni con qué. No me interesa. Pero de un momento a otro él decidió cortar la relación por un supuesto pensamiento de él que yo había estado con alguien más cuando nunca fue así. Y todo después de haberme dado un anillo de promesa de amor, o sea, no está bien, ¿saben? O sea, no es justo, pues. Entonces, les digo a ustedes que por favor no lo vuelvan a relacionar conmigo. Todo un dramón, ¿no? Por ahí dicen, no, el karma que le hiciste a Samuel. Pero Samuel y Kuno no tuvieron nada, gente, por favor, abran los ojos. Vamos con la sección Privé, quédate aquí para ver a Privé. A mí se me pasó un video donde Mar le dice amor a Naim y yo quedé muda. Amor, no, la cara no, ya hemos discutido esto. No, no, en la cara no. ¿Cómo se va a pasar ese video? ¿Me pueden explicar? Cachetada para mí. A veces pienso de que fue actuado. No sé, es que como yo lo veo, la camarita ahí, ella entrando corriendo, ay amor, y como que voltea, no sé, no quiero imaginarme cosas. Pero sí se nota que Naim está súper feliz, hasta que le dedica TikToks y le dice, me siento libre a tu lado. Y Darian también comenta en los TikToks donde están juntos. Ah, andas bien Darian Rojas, porque se hizo la crucecita a lo Darian. O sea, Darian sí acepta la relación, si no se han dado cuenta. ¿Otro chipeo a puertas puede ser el de Ingratax y Orson? No lo sé, güey. Quiero ser Mes y tú mi Antonella, ya saben la canción. Y el último es el Orson Padilla. Entonces pone, opa, opa, te hablan Orson. Hacen bonita pareja, le dicen. No lo sé. Lo que sí sé es que Libardo está recontra feliz. Oye, mírenle la cara, gente. Mírenle la cara y los ojos le brillan.
Libardo pone que extrañaba este lugar. Entonces, ¿dónde estabas, Libardo? ¿Con quién? Cuéntanos. No seas tímido. Si notas que me alejo, ayúdame a regresar. Y pues, como les dije, está feliz y no escúchenlo. La verdad. Estos días ando muy contento, ¿saben? Gracias a ustedes, a la vida, al universo y a mi conciencia que me ayudó a trascender lo terrenal. Otra que también está feliz es Amaranta. Le preguntan si vive con Ralph. No vivo con Ralph. O sea, nuestros departamentos se parecen, pero no. Ah, no vives con él, pero paras todo el día ahí en su casa. Yo te estoy chequeando, Amaranta. Vaya para su casa a dormir. ¿Qué le pasa? Respétese. Los que parecen que sí duermen juntos son Jan y Darian. Miren, acá me mandaron esta foto donde parece que Jan y Darian están en la cama por el pelo blanco. Pero me pongo a pensar, tienen tantos gatos y perros que tal vez puede ser uno de ellos. No lo sé, ustedes detectives FBI, ayúdenme con esto. Pero esta sección no puede terminar sin el momento Darian. Así que a continuación para ustedes. ¿Me perdonas? Me veo bonita. Sí. Bastante. Y yo me pregunto si la Darian se tiraba ahí un... Lo dejaba ciego. Ay, las cosas que se me ocurren. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo otro canal y también Instagram. Me puedes ir a visitar, aquí abajo dejo toda la información. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.